Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Módulo Cambio Climático. Teledocente, Dr. Emilio García Paza, ingeniero agrónomo del Programa Nacional de Cambios Climáticos, doctorado en Función de Ecosistemas en España, magíster en Estudio de Tierras Áridas y Semiáridas en Israel, posgrado en Pedagogía en la Universidad Mayor de San Andrés, publicó artículos científicos académicos, participó en la elaboración de diferentes documentos para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Módulo Cambio Climático. Curso 1. Origen y bases del cambio climático. Un saludo cordial a los participantes de este curso. Soy el doctor Emilio García Paza, del Programa Nacional de Cambios Climáticos. Tenemos una especialidad en cambios climáticos debido a los diferentes estudios que hemos realizado. Tenemos un doctorado en gestión de ecosistemas en España, una maestría en desarrollo de tierras áridas y semiáridas en Israel, y también tenemos una especialidad en pedagogía a través de la Universidad Mayor de San Andrés. Soy ingeniero agrónomo de formación académica y hemos tenido prácticamente una gran cantidad de experiencia laboral, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Hemos publicado una cantidad de artículos a nivel científico, académico, como también colaborado en la generación de diferentes documentos para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que son las bases del cambio climático. Básicamente estamos hablando de su origen, estamos hablando de dónde surgen los gases de efecto invernadero, que es origen justamente del cambio climático, para luego llegar a una secuencia de acciones que se están realizando. Entonces, a partir de esto, tenemos que hablar que el cambio climático, en realidad, es un efecto que se ha venido desarrollando prácticamente en todos los tiempos. Estamos hablando de que nuestro planeta, en comparación a otros planetas, tiene aproximadamente un promedio de 15 grados centígrados, con una cantidad más o menos aproximada de 0.03% de dióxido de carbono en su atmósfera, lo que hace posible la vida en este planeta. Si hacemos la comparación con otros planetas, estamos hablando prácticamente de que existe una diferencia bastante grande. Por un extremo, estamos hablando de que en Venus, por ejemplo, con una cantidad de 96% de CO2 en su atmósfera, no es posible la vida porque realmente es súper caliente. Y por otro lado, estamos hablando del planeta Marte, por ejemplo, con una cantidad de dióxido de carbono por debajo de su
de su suelo, digamos, no, pues, debajo de su suelo. Entonces, para comprender un poco más esta realidad que tenemos en nuestro planeta, tenemos que indicar de que hay un efecto que se llama efecto invernadero en nuestra atmósfera. Por lo tanto, estamos indicando de que la cantidad de gases de efecto invernadero en nuestro planeta es necesaria para la vida del planeta. Por lo tanto, necesitamos saber, por ejemplo, cuáles de esos gases están en nuestro planeta. Por ejemplo, el oxígeno, el ozono, el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre otros. Entonces, a partir de esto, tenemos un sistema climático en el cual, a partir de estos gases, tenemos diferentes funciones ecosistémicas. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de que existen bosques, existen mares, existen sistemas acuáticos diferenciados, y justamente cada una de estas diferencias también se realiza, o mejor dicho, existe estas diferencias por la cantidad de actividades que se realizan en estos ecosistemas. Entonces, la cantidad de gases de efecto invernadero también hace que, por ejemplo, la función de producción primaria puede realizarse en estos diferentes ecosistemas. Entonces, si hablamos de que existe necesidad de la cantidad de gases de efecto invernadero en un ecosistema, también estamos hablando de que si incrementáramos esta cantidad de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando de un efecto diferenciado. Y esto es básicamente lo que comúnmente se llama el calentamiento global. Entonces, a partir de esto, estamos hablando de que hay diferencias, ¿sí?, de la cantidad de concentración de estos gases de efecto invernadero en diferentes partes de nuestro planeta. Entonces, a partir de esto, podemos decir de que los gases de efecto invernadero que vienen del exterior del planeta, ¿sí?, tienen prácticamente una llegada hacia el suelo de nuestro planeta y son devueltos a través de lo que se llama un efecto radiativo hacia el exterior, y parte de estas es concentrada en nuestra atmósfera. Entonces, sucede que a partir de la generación de mayor cantidad de gases de efecto invernadero en nuestro planeta, debido justamente a actividades humanas, a partir de la era industrial, que es 1900, prácticamente la cantidad que es devuelta, la cantidad de gases de efecto invernadero que es devuelta hacia el exterior de nuestro planeta, prácticamente se ha concentrado en mayor cantidad a partir de este siglo. Entonces, estamos hablando de que existen diferentes gases de efecto invernadero. Estamos hablando, por ejemplo, del dióxido de carbono, del metano y del óxido nitroso, que son los principales gases que afectan la temperatura, en este caso, en nuestro planeta. Y eso es muy importante porque estamos hablando de un efecto de calentamiento sobre nuestro planeta, y por lo tanto estamos hablando de un forzamiento, si se quiere, de la cantidad de temperatura que puede existir en nuestra atmósfera. Entonces, eso significa que a partir de 1900, es decir, de la era industrial, la cantidad de gases de efecto invernadero se ha ido incrementando. Y esto se lo ha visto prácticamente en diferentes estudios que ya se han realizado. El más conocido es justamente este realizado en el Observatorio de Manila, en el cual se ha alertado que el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera estaba prácticamente subiendo raudamente. A partir de esto, se ha incluso demostrado que la cantidad de gases de efecto invernadero, incluyendo el CO2, el óxido nitroso, el metano, los hidrofluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, está incrementándose en la atmósfera. Entonces, a partir de esto, tenemos que identificar el origen de todo este problema. Porque en realidad el calentamiento global es un problema que ha surgido a partir de la generación del calentamiento global en nuestra atmósfera. Y a partir de esto, científicos han demostrado que toda la cantidad de generación de gas de efecto invernadero está relacionada con determinadas actividades antropogénicas en nuestro planeta. Esto quiere decir, por ejemplo, actividades relacionadas con el sector energético, con el sector agricultura, con el sector uso de la tierra y cambio de la tierra, con el sector residuos, con el sector procesos industriales, muy importante, y estas actividades, por lo tanto, son prácticamente
transversales, son del cotidiano vivir en nuestro planeta. Estamos hablando de la generación de pan, estamos de la generación de cerveza, estamos hablando de la generación de la quema de combustibles, la utilización de transporte, estamos hablando de la generación de gas de efecto invernadero a partir de la producción de metano en la fermentación entérica, en los rumiantes, estamos hablando de la producción prácticamente de carne, estamos hablando de la producción de cemento y otra serie de actividades que es de nuestro cotidiano vivir. Por lo tanto, estamos hablando de que las actividades están muy relacionadas con la generación de gas de efecto invernadero. Entonces, a partir de esto, nosotros prácticamente tenemos, si se quiere, identificado cuáles de los gases de efecto invernadero causan mayor problema en función a la cantidad de concentración que se tiene en la atmósfera. Y esto es básicamente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, como lo habíamos indicado. Entonces, en este sentido, tenemos más que hablar cuál es el comportamiento de estos gases. Tenemos que decir de que el incremento de la concentración de estos gases de efecto invernadero se ha producido prácticamente raudamente, si se quiere, o si se quiere, de una manera geométrica a partir de 1990. Y esto ya se ha demostrado porque en muchos estudios, por ejemplo, las tendencias lineales que se tienen de diferentes comportamientos climatológicos han ido también variando. Entonces, a partir de esto estamos hablando de que la precipitación, por ejemplo, ha ido variando en diferentes partes de nuestro planeta, por un lado. Por otro lado, también tenemos de que, como ya les había indicado, la concentración de gas de efecto invernadero, que ha sido estudiado en muchas partes de nuestro planeta, ha también indicado de que está incrementándose, ¿no? Entonces, hay una fuerte relación, ¿sí?, de la cantidad, de la elevación de la concentración de gas de efecto invernadero con la elevación de la cantidad de actividades que tenemos en nuestro planeta. Entonces, a partir de esto estamos hablando de que, por ejemplo, el metano se ha ido incrementando justamente porque la cantidad de producción ganadera o la cantidad de producción arrocera se ha ido incrementando en función a las necesidades que tiene nuestro planeta. Entonces, tenemos en este sentido que diferenciar también que la concentración de los diferentes gases de efecto invernadero está muy relacionada con la cantidad de actividades que tenemos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que metano se relaciona con estas actividades agrícolas y con todas aquellas que son, por ejemplo, de tipo metanogenético. Estamos hablando, por ejemplo, de sistemas anaeróbicos o, por ejemplo, de los sistemas de quema, en el cual, por ejemplo, están muy relacionados con la cantidad de CO2, óxido nitroso, que se pueden producir debido justamente a la quema de materia orgánica. Y otras, por ejemplo, relacionadas con procesos industriales que están muy relacionados con la producción, por ejemplo, de cemento, de cal y otras actividades, por ejemplo, de producción metalúrgica. Entonces, hay una relación fuerte de todas estas actividades con la concentración de gas de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de que las emisiones a partir de la identificación de estas actividades también se han diferenciado. Vamos a decir de que la mayor cantidad de CO2 producido en nuestro planeta es básicamente debido a la combustión de combustibles. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que si la cantidad de gas de efecto invernadero producida por la quema de energéticos fósiles, prácticamente estamos identificando a la mayor cantidad de países desarrollados en nuestro planeta. Estamos hablando del norte de nuestro planeta. Sin embargo, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero producidos por la actividad de quema, chaqueo y todo lo que se llama habilitación de tierras ha sido identificado que se producen en los países en vías de desarrollo. Es decir, a partir de la deforestación cambio de uso de la tierra de los bosques. Entonces, son situaciones que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estas dos diferencias tienen que ver con prácticamente una gran cantidad de emisiones, ¿sí?, que en estos momentos se está produciendo en nuestro planeta. Ahora, si empezamos a hablar de comparaciones, por ejemplo, entre diferentes países, tenemos no más que hablar de que existe una fuerte
diferencia entre lo que es la producción total de gas de efecto invernadero con respecto, por ejemplo, a de los países desarrollados con respecto a los países en vías de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, en Bolivia se produce aproximadamente un 0.3% de gas de efecto invernadero en comparación al resto o al total de gas de efecto invernadero producido en el planeta, en comparación, por ejemplo, a los tres principales productores de gas de efecto invernadero, que estamos hablando aproximadamente aproximadamente 50% de emisiones producidas por Estados Unidos, China y la India. Y si hablamos, por ejemplo, de parte de los países europeos, estamos hablando que estos están produciendo 2/3 de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Por lo tanto, estamos hablando de una diferenciación realmente bastante, bastante fuerte. En Bolivia, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero producido es debido al chaqueo y a la deforestación. Estamos hablando de aproximadamente entre un 70 y 78% de emisiones debidas justamente a esta actividad. Una segunda actividad podría ser aquellas producidas por el transporte, básicamente, y una tercera que podría ser producida a lo que es fermentación entérica o la producción de carne por producción de ganado bovino, ¿no? Es decir, estamos hablando específicamente de rumiantes. Entonces, también hay que diferenciar que a partir de estas comparaciones tenemos que indicar que el sector uso de la tierra y cambios de la tierra y silvicultura es el que mayormente ha producido gas de efecto invernadero, seguido en su tiempo ya sea por el sector energético o por el sector agricultura. Entonces, también hay que indicar de que la cantidad de CO2 producido o la cantidad de gases de efecto invernadero producido en nuestro país, la mayor cantidad de CO2, de gases de efecto invernadero es básicamente CO2, seguido por una cantidad de metano y óxido nitroso, ¿no? O sea, son los tres gases de efecto invernadero de mayor importancia en nuestro país. Entonces, todas estas variaciones de la concentración de gas de efecto invernadero a nivel planetario ha producido una serie de variaciones dentro de un sistema normal, regular. Por lo tanto, estas han ido prácticamente concatenando una serie de hechos ya que prácticamente que se están viendo especialmente en los países en desarrollo. Estamos hablando de países como Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Síntesis. Para comprender mejor el comportamiento del clima en nuestro planeta, habrá que mencionar que los ecosistemas de la Tierra se deben a los distintos gases como el oxígeno, ozono, dióxido de carbono, más el vapor de agua. El efecto invernadero, que consiste en la progresiva elevación de la temperatura terrestre, viene incrementándose a partir del siglo XX. Solo los países europeos producen 2/3 de los gases de efecto invernadero que afectan a todo el planeta, y Bolivia produce tan solo el 0.3% de la totalidad de estos gases. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos.
Entonces, si bien la cantidad de temperatura, mejor dicho, la cantidad de gases de efecto invernadero se ha incrementado a lo largo del tiempo, tenemos más que indicar que la cantidad de temperaturas también se ha ido incrementando. Estamos hablando de que las temperaturas están en directa relación con las concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Entonces, a partir de esto estamos hablando de que si hay una variación en las temperaturas, también hay consecuencias sobre lo que se llama un sistema climático. Entonces, para empezar a hablar de esto, estamos hablando, por ejemplo, de que las precipitaciones en todo el sistema planetario han ido variando. En algunos casos ha ido subiendo, en otros casos ha ido bajando. En nuestro país, específicamente, la distribución de las precipitaciones, es decir, los patrones con los que se contaba, normalmente han ido variando. Estos patrones, por ejemplo, indican, por ejemplo, de que en octubre, que normalmente, digamos, empezaban las lluvias con fuertes precipitaciones, en estos momentos, en algunas zonas ya se han prácticamente reducido. Por lo tanto, la concentración de precipitaciones, por ejemplo, en el Chaco o en el altiplano mismo, se han ido observando prácticamente de enero, diciembre, enero, febrero. Entonces, estamos hablando de una fuerte variación de la distribución de precipitaciones. También, a nivel planetario, tenemos más que indicar de que esta variación de temperaturas que se ha tenido en nuestro planeta también ha afectado a lo que se llama el nivel medio de mar. Estamos hablando de la altura que tienen los niveles de mares, están siendo afectados. Estamos hablando de que en un momento dado, si existe elevación de la temperatura, el derretimiento de los casquetes polares, ha afectado los niveles de mar que tenemos en estos momentos. En consecuencia, estamos hablando de que hay peligro de que en algunas áreas de nuestro planeta, especialmente aquellos países de islas, por ejemplo, están en peligro de desaparición. ¿Por qué? Porque los niveles de mar se van a incrementar inclusive hasta 2 metros de altura. Por otro lado, también tenemos que indicar de que existe también una fuerte relación con nuestra salud. Estamos hablando, por ejemplo, de que en diferentes partes de nuestro planeta la malaria y el dengue han estado prácticamente expresándose en zonas donde no se había expresado. En el caso específico de nuestro país, estamos hablando de la malaria de altura, malaria que se ha prácticamente detectado a más de 1000 metros por encima del mar. Entonces, estamos hablando de que realmente van a haber consecuencias sobre la salud. Estamos hablando, por ejemplo, de vectores que necesitaban una gran cantidad de temperatura o necesitaban una gran cantidad de humedad relativa que prácticamente hagan que se exprese en otras zonas. Entonces, a partir de esto, se ha identificado que, por ejemplo, estas enfermedades se están concentrando en las zonas de mayor temperatura, porque las temperaturas se han ido incrementando, y en algunos casos también se ha observado de que estas enfermedades han ido elevando, si se quiere, su expresión por encima de los niveles de altitud que normalmente se observaba. Entonces, como les comentaba, en Bolivia ya se ha identificado esta malaria de altura prácticamente en un lugar llamado Tuntunani, en el cual el Programa Nacional de Cambios Climáticos ha realizado un estudio para identificar justamente cuáles son sus características. Y la principal característica justamente ha sido la elevación de la temperatura y su expresión en diferentes periodos del año. Entonces, a partir de esto, también podemos indicar de que la variación de temperaturas puede afectar a lo que se llama un factor precipitación versus evapotranspiración. Y esto es muy importante para la producción agrícola. Estamos hablando de que si varían las cantidades de agua que se evaporan desde el suelo, podríamos afectar lo que se llama la producción nacional, en consecuencia, lo que es la seguridad alimentaria. A partir de esto, tenemos más que indicar de que las zonas con mayor vulnerabilidad, como el altiplano y el Chaco, prácticamente se han visto afectados. Estamos hablando de que la cantidad de precipitaciones que se tenía se han ido concentrando en los meses de mayor precipitación, por lo tanto, hay una fuerte demanda que no está satisfecha en octubre y en mayo de los años agrícolas correspondientes.
Entonces, también tenemos más que hablar si está afectando a la precipitación y la evapotranspiración, la seguridad alimentaria está en peligro. Por lo tanto, si empezamos a hablar de cultivos, por ejemplo, arroz, trigo, maíz especialmente, aquellos, por ejemplo, aquellas especies esquilmantes, aquellas especies que necesitan una gran cantidad de agua, van a prácticamente cambiar de zonas de producción. Estamos hablando de que en algunas zonas van a desaparecer la producción de algunas especies, pero en otras zonas van a empezar a aparecer la producción de otras especies. Entonces, estamos hablando de que puede inclusive causar un vacío en lo que se llama investigación, debido a lo que es comúnmente se llama en el comportamiento de especies, a el efecto plasticidad de estas especies. Entonces, uno de los factores que más afecta, por ejemplo, en nuestro país ha sido este uso de la tierra y cambio de la tierra, especialmente en el oriente boliviano. Tomemos en cuenta que el 70% de los gases de efecto invernadero producido por esta actividad está localizado en Santa Cruz, en donde prácticamente se ha arrasado con una gran cantidad de bosques. Por lo tanto, es una de las consecuencias que nosotros tenemos a partir de la expansión de las áreas agrícolas. Paradójicamente tenemos un problema bastante fuerte en el oriente. Estamos hablando de las inundaciones, ¿no? Las inundaciones que tienen mucho que ver con estas variaciones de precipitación. Los eventos extremos, como estas inundaciones, prácticamente se han visto, si se quiere, colapsadas por la cantidad de precipitaciones que en un momento se han visto que están concentradas en los meses de mayor lluvia. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de las inundaciones prácticamente es mayor que en otros años. Uno de los efectos que prácticamente se ha visto que podría ser de mayor importancia en nuestro planeta ha sido justamente la desaparición de los casquetes polares. Estamos hablando de diferentes almacenamientos de agua en estado sólido, no solamente digamos en el norte del planeta, sino en diferentes ecosistemas en los cuales existe una gran cantidad de glaciares. Por ejemplo, en los Andes estamos hablando de nuestras cordilleras, ¿no? Y entonces, si hablamos un poco más al norte, estamos hablando de que si desaparecieran los casquetes polares, estamos hablando de que, por ejemplo, el oso polar tiende a desaparecer porque va a desaparecer su hábitat natural. Y si nosotros hablamos un poco más a nivel local, estamos hablando prácticamente de la desaparición de nuestros sistemas de almacenamiento en estado sólido, como es, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Entonces, a partir de esto, si tenemos incremento de las temperaturas, y a partir de esto prácticamente estamos hablando de la disminución de determinados almacenamientos que se tiene en nuestro país, estamos hablando, por ejemplo, del caso específicamente Chacaltaya, que ya a partir de 1940, en donde prácticamente se tenía una buena cantidad de almacenamiento de agua en estado sólido, a partir de 1999, inclusive el 2000, estamos hablando ya de una alarmante disminución de este glaciar, y prácticamente en el 2007 se ha identificado que ya no existe absolutamente ningún resquicio de nieve en ese nuestro Chacaltaya. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este sentido es justamente el abastecimiento de agua, y el abastecimiento de agua en La Paz y el Alto, por ejemplo, tiene mucho que ver con un glaciar, que es el Tunicondoriri. El Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA ha identificado que entre 20 y 30 años prácticamente hacia adelante, si siguen estos aumentos de temperatura, nosotros vamos a tener problemas de abastecimiento de agua en estas dos ciudades. Entonces, y esto es preocupante, ¿por qué? Porque no solamente es el Tuni que está empezando a desaparecer, sino que a nivel latinoamericano tenemos prácticamente en todos los países de la región andina que están sufriendo estas mismas consecuencias. Y entonces estamos hablando de que si tenemos diferentes expresiones de pérdida o de variación prácticamente de una economía normal, de una economía regular,
estamos hablando de que hay una gran cantidad de eventos que se están viendo prácticamente, sobre todo en países en vías de desarrollo o en países en desarrollo como se los conoce. Entonces, a partir de esto ya se ha identificado de que posiblemente tengamos que invertir mayormente en términos mucho más grandes en los próximos años para poder confrontar estos efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, de que si ya no existiera agua en nuestra querida La Paz, tenemos nomás que empezar a pensar de que tenemos que invertir en la construcción de nuevos sistemas de almacenamiento, ¿no? Tenemos que pensar en nuevos sistemas prácticamente de abastecimiento de agua para La Paz. Entonces, eso significa inversión. Y en este sentido, hay una relación muy fuerte de lo que es cantidad de gases de efecto invernadero, cantidad de calentamiento global que se tiene a nivel planetario y cantidad de inversión que se tiene que realizar para poder confrontar los efectos de este cambio climático. Entonces, a partir de esto, tenemos nomás que pensar de que tenemos que realizar acciones. Una de las organizaciones a nivel planetario que se ha hecho cargo a partir justamente de la alerta que se ha dado de la variación de temperaturas en nuestro planeta es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos. Estamos hablando de que se ha identificado de que en determinados incrementos de temperatura, ¿sí?, ya prácticamente nos va a generar una serie de problemas. Entonces, en ese sentido, la Convención Marco ha empezado a tomar acciones y ha formado nuevas instancias, por ejemplo, como el IPCC, que es la instancia de la Convención que agrupa prácticamente a más de 1.400 científicos de todo el mundo para poder generar material bibliográfico en los cuales se pueda, digamos, apoyar la Convención para discutir en los temas de decisión sobre el cambio climático. Entonces, a partir de esto, estamos hablando de que si existiera una cantidad de gas de efecto invernadero en nuestro país, estamos hablando también de que la concentración debería ser la que, en este caso, decidiera, digamos, qué acciones deberíamos tomar. Ahora, obviamente hay, si se quiere, un problema en la cantidad de concentración de gas de efecto invernadero con la cantidad de temperatura que tenemos, porque hay un incremento bastante fuerte y el retroceso para situaciones regulares es muy difícil. Por lo tanto, a partir de esto, las conversaciones sobre cambio climático se han tornado prácticamente también muy complicados, porque estamos hablando de la reducción de concentración de gas de efecto invernadero, es decir, de la reducción de las actividades relacionadas con la generación de gas de efecto invernadero, que en algunos casos prácticamente se piden cosas difíciles, como volver, por ejemplo, antes de la era industrial. Y eso es justamente en sentido de que ya tenemos el cambio climático enfrente y, por lo tanto, tenemos necesidad de poder confrontarlo. Ahora, justamente por esas diferencias de visiones que se tiene, estas temáticas lamentablemente se han tornado un poco complicadas. Entonces, a partir de esto, en la convención lo primero que se habla es justamente que tenemos diferencias, ¿sí? Estamos hablando que podemos compartir nuestras responsabilidades, pero tenemos diferencias en la capacidad de respuesta que los diferentes países tenemos para poder confrontar los efectos del cambio climático. Entonces, esto es un principio básico porque ahí es donde prácticamente se diferencian los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y hace que de pronto en los primeros tengan una gran cantidad de generación de gas de efecto invernadero y en los segundos estamos hablando de que tienen una gran cantidad de efectos que ya se están viendo en estos países. Entonces, estamos hablando también de que hay emisiones históricas que hay que tomar en cuenta. Es decir, la mayor cantidad de gas de efecto invernadero que se han observado en el planeta proviene prácticamente de los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo prácticamente no tienen la cantidad suficiente de actividades como para generar una gran cantidad de gas de efecto invernadero. A partir de esto, entonces, estamos hablando de que las capacidades de todos los países y las condiciones socioeconómicas de estos están totalmente diferenciadas. Entonces, hay necesidad de confrontar los efectos del cambio climático. ¿Y esto qué significa? Significa que a partir de lo que es la observación de los impactos
de estos efectos sobre los sistemas naturales tienen nomás que relacionarse con la cantidad de emisiones que se está observando en un sistema climático, y entonces hay que tomar acciones, por ejemplo, de adaptación. Es decir, ¿cómo vamos a acostumbrarnos a esa cantidad de efectos de cambio climático y sabiendo de que no tenemos una gran cantidad de gas de efecto invernadero producidas en nuestro país? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos esa necesidad de atacar nuestra vulnerabilidad por un lado, pero una vulnerabilidad acrecentada por los efectos del cambio climático. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir de que tenemos necesidad de confrontar acciones en la seguridad alimentaria, por ejemplo, en lo que se llama la gestión de riesgos, en lo que se llama la gestión productiva, el cambio climático, obviamente, dentro de lo que es la planificación, y una coordinación interinstitucional que es necesario para poder desarrollar acciones transversales como es, por ejemplo, la investigación y la educación. A partir de esto, estamos hablando de que se van a generar nuevos conceptos de, si se quiere, acostumbramiento a estos efectos de cambio climático, que está justamente dentro de lo que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo, si hablamos un poco de estrategias políticas a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de que también dentro de estas políticas hay diferentes acciones que en estos momentos se están realizando a nivel país, como por ejemplo la aplicación del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y proyectos nuevos, por ejemplo, como el Programa Piloto de Resiliencia al Cambio Climático, que es un proyecto piloto para poder, digamos, confrontar los diferentes efectos que se están llevando en nuestro país. Entonces, a partir de esto estamos generando, si se quiere, posibilidades de tomar acción en el sector salud, ¿no? Seguridad alimentaria, servicios básicos, medio ambiente, hacienda, ciencia y tecnología. Es decir, estamos hablando prácticamente del global, de todo lo que como actividad tenemos en nuestro país. Y estos son justamente medidas que se tienen que tomar a cabo, si se quiere, para poder llevar adelante acciones coherentes con lo que necesitamos realizar en nuestro país. Entonces, esperemos que el material que estamos compartiendo con ustedes les pueda servir y aclarar un poco sobre esta temática, y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. En esta segunda parte se vio que el derretimiento polar, la sequía y las inundaciones, dependiendo de la región, son consecuencia directa del aumento de temperatura por el efecto invernadero. Esto ocasiona, entre otras cosas, el brote de enfermedades en lugares donde antes eran impensadas. Como corolario, habrá que decir que los países desarrollados son quienes más contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. ¿Quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado? Visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.